Yo me voy a presentar a lo último. Vencimos, como dijo Vanessa. Luchamos por una lucha dura, 5 años y 8 meses. Muchas veces nos caímos en el camino. Luchamos con jueces, policías, fiscales y políticos corruptos que nos cerraron puertas. Cuando nos caímos, encontramos gente que nos dieron la mano, que siguieron nuestra lucha, no tirando piedras, sí con una música y una canción. Vencimos, chicos. Hoy, más que nunca, tenemos que cantar esas cosas. ¡Mucha fuerza! ¡La tenemos que cantar por Luciano! ¡Por ustedes! ¡Por su futuro! ¡Porque nosotros vamos a seguir luchando! ¡Lo encontramos! ¡Y eso es una victoria! Le agradezco a todos ustedes porque hoy son todos Lucianos. Los veo en cada uno de ustedes. No les voy a robar mucho tiempo y tampoco los voy a poner tristes. Hoy más que nunca tenemos que tener la bandera de Luciano en alto. Gracias, gracias por cantar esa copla. Soy Mónica Raquel Alegre. Vivo en una villa. Soy madre de Luciano Aruga, un negrito. Un negrito que se fue y el orgullo de que no se doblegó y no me lo doblegaron. Soy la orgullosa madre de Luciano en la huelga Ruma. Gracias. Solamente puedo decir en nombre de mis compañeros, de familiares y amigos de Luciano Aruga, que solamente tenemos para decir hoy acá que venimos a ratificar nuestra denuncia contra la policía bonaerense. Nosotros no hablamos sobre hipótesis absurdas que nos quieren hacer creer que Luciano era un pelotudo que no sabía cruzar la calle. No fue un accidente. Esto no fue un accidente. Luciano, y esto lo dice la justicia, y esto lo decimos nosotros y ustedes que confían en lo que nosotros decimos y que nos bancan, nosotros decimos que Luciano fue secuestrado y desaparecido por la policía bonaerense y que el Estado y todas las instituciones del Estado lo mantuvieron desaparecido durante 6 años. Durante 6 años Luciano estuvo desaparecido dentro de instituciones del Estado y esto es una vergüenza nacional. Lo último que podemos decir en relación a que esto no es una hipótesis absurda, que está comprobado que Luciano el 31 de enero de 2009 fue secuestrado por la policía bonaerense, fue brutalmente torturado y no sabemos qué hicieron con él. No sabemos qué hicieron con él y queremos saber qué hicieron con él, pero sabemos que son ellos, sabemos que es la bonaerense.
gracias a todos los que en estos días, gracias a todos los que en esta semana nos escribieron, nos llamaron, nos dieron mensajes de aliento, confiaron en nosotros. Gracias por hablar de Luciano, gracias por reproducir este mensaje, porque nosotros no hablamos solamente de él, nosotros denunciamos una problemática, y esto es una política de Estado. Perseguir, torturar, detener, desaparecer a los pibes pobres es una política de Estado, y va más allá de Luciano. Gracias, muchas gracias a todos.